Hola, buenas noches. Irma Elena Benítez, José Hernández, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listas para comenzar otra sesión más de clases? Ya otra tortura. Yo siempre digo, paren de sufrir, ma, paren de sufrir, ya no hagan ejercicio. Ser más que todo. Sí, capaz, la verdad es que como hace tiempo no veía esto, sí siento que me está costando, pero ni modo, le vamos a hacer frente. Ahora sí ya está entrando a los ejercicios y a la plataforma. Fíjese que solo a los ejercicios hice otro de que aparecen en YouTube. Ahí estuve haciendo unas prácticas, porque de hecho lo hice en mi tiempo libre, ¿no? Y pero de la plataforma solo contesté una parte, la teórica, unas 4 preguntas, parece que eran. Solamente eso he hecho. 10 segundos. Sí, lo único que no, en varios intentos, no solo en el primero. Porque sí me salió una mala. Y ahí la corregí, como me dio acceso a más intentos, yo lo corregí, ¿verdad? Cuando yo estoy impartiendo la sesión, doy algunos tips sobre lo que tienen ustedes ahí, ¿verdad? Por eso es importante de que, aparte de que estamos en la clase, sí salen algunas interrogantes que trabajamos en la sesión. Pero lo bueno es que va, está realizando los ejercicios, ¿verdad? Sí, ahí está, ahí estuve con una fórmula donde de la... Pero yo creo que eso no lo ha explicado, me adelanté con el tema, porque es el sumar sí en conjunto. Ah, sí. Eso estuve practicando ahora, que se supone, espero yo que ese uno sea uno de los que vamos a ver ahora. Sí, de hecho tenemos los ejercicios, pero en la sesión... Por el momento, sumar punto sí, punto con, ¿verdad? Pero sí, vamos a trabajar ahora y lo más importante es que ustedes hagan las preguntas, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que ya estamos algunos completamente conectados, ¿verdad? José Torres, José Hernández también. Buenas noches, tenemos 6 participantes. Y siempre. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, mi nombre es Brenda. El día de ayer usted me hacía una pregunta, pero ya eran 8 y algo.
Y yo después de esta clase tengo inglés, entonces estaba tratando de entrar a la otra clase, por eso no pude ponerle atención y quiero disculparme por eso. Yo sí estaba poniendo atención a la clase que nos estaba dando. De hecho, estaba participando con el otro compañero y tuve varios errores, pero ya cuando me consultó, no escuché lo que me consultó porque me estaba tratando de entrar a la otra clase. Sí, no se preocupen, la verdad es que lo más importante es que ustedes estén pendientes, ¿verdad? Y atentos de las clases. Quizás cuando hay alguna demora, pues me extiendo. No sé si lo han notado, pero siempre nos extendemos un poquito más, ¿verdad? Sí, pues porque está interesante el tema y pues no quería dejar de ver, pero también tenía que entrar a la otra porque si no, igual en la otra no iba a entender. Sí, tiene razón. No se preocupe, oiga. No se preocupe por ello. Bueno, vamos a comenzar entonces. De nuevo a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar otra sesión más de Excel Internet. Vamos a trabajar algunas sesiones que tienen que ver también con los contenidos que aparecen en la sesión 1 y también en la sesión 2, ¿verdad? Esto es importante recordarlo. Bueno, primeramente pedirles que cierren sus ojos. Segundo, que si me pueden hacer el favor de darle al micrófono para dejarlo en mute, ¿verdad? Y podamos escuchar. De hecho, siempre pues hay una interferencia, por más que estemos donde estemos, siempre hay una pequeña interferencia, ¿de acuerdo? Ahí les he dejado en pantalla mi número de celular por algunas preguntas que hacen algunos, ¿verdad? Y el tiempo ya es bastante corto. Bueno, para la sesión de este día, ¿verdad? Vamos a colocar esto acá. ¿Pueden ver la presentación, verdad? ¿Hola? Sí. Sí, en mi caso se mira, ingeniero. Ok, gracias, muy amable. Bueno, ahí tenemos ya, ¿verdad? Excel. Y vamos a trabajar, sumar sí. Y aparece una breve explicación y también un ejercicio de función sumar.sí.conjunto, ¿verdad? Sí, por la pregunta que hacía Irma, que ya se nos estaba adelantando. Para ello nos vamos a ir a Excel. Vamos a abrir Microsoft Excel y aquí tenemos algo importante acá. Algunos me dijeron que si podíamos validar la celda para que evitemos los errores. Fíjense que en esta sección, justamente haciendo una breve retroalimentación rapidito de la función sí, ¿verdad? Si ustedes observan acá, tenemos la función sí. ¿La pueden observar? Hola. Yo estoy ubicado justamente en esta parte. Mire, estoy en buscar. Me ubico donde tengo la función sí seleccionada. Y estoy justamente donde aparece el mensaje de error en la celda. Vamos a darle un color y vamos a darle un poquito más de fuente. Alto a la fuente. Ok. Ahí tenemos. Igual si D8 es igual a julio. Falso. Caso contrario. Error, ¿verdad? En este caso, si ustedes se recuerdan, solamente como una retroalimentación nuevamente, teníamos la función si que simplemente cierra con un valor verdadero y cierra con un valor falso. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien en eso? Sí. ¿Hola? Bueno, excelente. Acá, en esta partecita, justamente me parece que Eduardo, no sé quién me hizo una pregunta. Si ustedes observan, yo le he dado clic acá para ir avanzando. Excel tiene muchas características, la parte de Excel intermedio. Justamente me aparece ese mensaje donde dice ingrese número del 1 al 6. ¿Verdad?
Alguien me decía que para que evitáramos errores, que si podíamos validar las celdas donde vamos a insertar los datos, ¿de acuerdo? Y sí, lo podemos hacer, ¿verdad? Lo podemos hacer en Excel. Tenemos una opción. Me voy a anticipar a la explicación, ¿verdad? Pero no voy a entrar en detalle. Perdón, donde tenemos esta parte de datos, si ustedes logran observar, aquí encuentro validación de datos, ¿de acuerdo? Validación de datos. Cuando tengo validación de datos, también tengo rodear con un círculo datos no válidos o borrar círculos de validación. En este caso, lo que yo tengo acá es justamente una validación. Yo lo he organizado de tal manera de que he indicado que los números que vamos a trabajar acá solamente van a ser del 1 al 10. Esa es mi validación. Y lo voy a hacer aquí, por ejemplo. Voy a utilizar validar la celda. Validar la celda. Me voy a datos y me voy a validación de datos. Fíjense bien. Esta ventana me aparece sobre la celda sobre la cual voy a validar. ¿Verdad? Tenemos la pestaña configuración, tenemos la pestaña mensaje de entrada y tenemos la pestaña mensaje de error. Ahora bien, en esta celda que tengo acá, puedo mostrar un botón de advertencia, de detener, un botón de advertencia y un botón de información, ¿de acuerdo? El botón que yo necesito que se aplique. En esta celda, yo voy a utilizar una advertencia, ¿de acuerdo? Y para ello, fíjense bien, el título que voy a utilizar, tenemos en configuración. Primero, ¿qué tipo de valor necesito utilizar para esa celda? Si va a ser cualquier valor, si va a ser un número entero, si va a ser un decimal, si va a ser una lista, una fecha, una hora, longitud de texto o personalizar. Yo le voy a decir que el número que vamos a ingresar va a ser un número entero, ¿de acuerdo? Un número entero que va a estar como mínimo 1 y como máximo 10. ¿Por qué? Sucede que en Excel, cuando nosotros estamos utilizando el teclado numérico, a veces por error escribimos otros números. Ya les ha pasado a ustedes, ¿verdad? ¿Ya les ha pasado a ustedes? Escriben otros números. Y si es texto, escriben números y los combinan. Entonces, yo voy a validar mi celda. Validar significa que los únicos datos que voy a introducir son los que van a estar entre el rango que estoy indicando. Entonces, como ya lo tenemos acá, ¿cuál va a ser el mensaje? El mensaje de entrada. El mensaje de entrada es, recuerde, un ejemplo. Recuerde, puede usar números del 1 al 10, ¿de acuerdo? En ese caso es un mensaje de atención, ¿verdad? El siguiente, si yo quiero le agrego un título. Vamos a agregarle como observe. Y el mensaje de salida, que se refiere al mensaje que me va a mandar si me he equivocado, ¿de acuerdo? Si el dato que estoy escribiendo no está entre el 1 y el 10. Y el mensaje puede ser advertencia, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el mensaje de error? Número no permitido. ¿Ya? Y entonces acepto. ¿De acuerdo? Esta es mi celda. Yo la voy a marcar con otro color para que ustedes puedan diferenciarla. Porque si no hacemos esto, solo por el mensaje de entrada nos está indicando. Observen, este es el mensaje de entrada. Solo porque está ese mensaje yo puedo identificar que esa es una celda que está validada. Ahora vengo y escribo una letra P.
Me dice número no permitido. Número o texto no permitido. ¿Desea continuar? Sí, ¿verdad? Yo escribí la palabra 1, igual, mensaje de advertencia, deseo continuar. Y ahora vengo y le digo que va a ser 45. Número no permitido, 45. En el caso de ustedes, en los lugares de trabajo, ustedes pueden utilizar validaciones según la información que necesiten. ¿Por qué? Si están haciendo un cálculo en Excel y en vez de un número escriben una letra y no se fijan, y tienen una base de datos de hasta unos 1,000 o en adelante de registros, quiere decir que van a tener dificultad, ¿verdad? Si se equivocaron, imagínense que tiene 1,000 registros. Y allá por el registro 997, en vez de un número, de un dato numérico, escribieron un dato alfanumérico, ¿verdad? Y una fórmula que estaban utilizando al inicio, o los títulos de la base de datos, les está marcando un error. Tiene que ir a buscar ese error, ¿de acuerdo? Tiene que ir a buscar ese error. Bien, entonces, yo puedo escribir 4. Ahí lo tenemos. Yo puedo escribir 6. Yo puedo escribir 10. Y ahí los tenemos, ¿de acuerdo? Eso se llama validar datos, validar las células, ¿de acuerdo? Sí. Aprovechando por la pregunta que me hacían algunos de ustedes. Bueno, vamos a ver. En este ejercicio veíamos que si E8, en la celda E8, ¿qué tenemos en la celda E8? Veamos. Un número, pero aquí queremos aplicar una función sí normal, ¿verdad? Si la matriz que tengo desde la E8 hasta la E16, los datos que estén ahí son igual a 9, entonces vamos a recibir una entrada gratis. Caso contrario, no vamos a recibir ninguna entrada gratis. Luego, como retroalimentación, vamos ahora a esta tabla. ¿Se recuerdan que la trabajamos el día de ayer? Sí, ¿verdad? La trabajamos. Aquí tenemos función contar sí. Y alguien me decía, bueno, si estamos ocupando la función contar sí, ¿a qué se refiere? Siempre es importante que ustedes aprendan, conozcan la sintaxis de las funciones. Ahí está la base para aprender lo que son las funciones, conocer la sintaxis. En este caso, yo le estoy indicando que me cuente los números, oiga bien, desde la C15 hasta la J15, sí, son menores igual a 10, ¿de acuerdo? Son menores igual a 10. Ok, ¿dónde está mi fórmula? Vamos a mover esto. Ok, aquí la tenemos. Vale, miren. Entonces, ¿qué sucede? Desde la C15 hasta la J. Hasta acá, ¿verdad? Tenemos más datos, lo marcamos hasta acá. Veamos la fórmula. C16. C15, J15. Ok. Entonces nos vamos hasta aquí. Tengo mis datos. Hasta aquí. ¿De acuerdo? En este caso es hasta acá. Entonces, como yo tengo mi fórmula contar sí, solo me va a contar los números que estén entre ese rango. ¿Por qué me da el resultado de 5? Vamos a ver. Desde la C15 hasta la J15. Fíjense bien, C15, vamos a ver. C15 hasta la J15. ¿De acuerdo? Sumar sí. ¿Cuál era el valor de comparación? Menor a 10. Menor a 10, ¿verdad? Tenemos el número 8, que es menor a 10. Tenemos el número 7.0, que es menor a 10.
el 8, el 1 y el 3. ¿Cuántos elementos tenemos? ¿Cuántos elementos tenemos? 5. Tenemos 5 elementos. Quiere decir que en un momento que yo incluya un número que no tenga que ver con el rango del valor de comparación, entonces quiere decir que me va a cambiar el valor, ¿verdad? Teníamos 5 y me cambió a 4, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si en vez de buscar un número, buscamos un nombre? ¿Cómo quedaría la fórmula? ¿Cómo quedaría la función? Vamos a ver. Estamos manejando siempre rango desde la C15 hasta la J15, desde acá. Vamos a irnos acá. Tenemos desde la C15 hasta la J15. ¿Qué podríamos hacer si ya no queremos contar las celdas que tienen número, sino que queremos contar las celdas que tienen un nombre específico? ¿Creen ustedes que se puede? Sí, se puede. Bueno, vamos a ver. Ahora díganme ustedes qué vamos a hacer. Aquí tenemos la fórmula, contar sí. Y esta es, vamos a marcar lo que es el rango para que nos ubiquemos más rápido. Y aquí tenemos la fórmula. Ok. Vamos a ver, díganme, me ubico acá. Voy a hacer lo que ustedes digan para ver si es cierto que hemos comprendido el ejercicio. Bueno, si quieres buscar, pues si hablamos con ejemplo de los nombres, tendríamos que cambiar pues el rango para ir a los nombres, sería a la B, de B10 a B20. Vale, por ejemplo, aquí tenemos la función, observe, tenemos solamente esa fila, desde la C15 hasta la J15, la he marcado para que no sea más fácil, ¿de acuerdo? Pero en este caso, ¿verdad que seleccionaría la columna, no la fila? Como estamos contar, sí, ahorita lo que estoy seleccionando aquí, si ustedes observan, lo que estoy trabajando aquí, no estoy trabajando este rango, miren, no estoy trabajando una matriz, ¿de acuerdo? Estoy trabajando únicamente esto. ¿Puedo seleccionar la matriz, todo esto? Así como hacíamos con el ejemplo de la suma. Acá, vamos a ver. Acá tengo, parece ser que lo hice con ustedes también. Hacemos esto. Y alguien me decía, mire, y entonces sumar, ¿cuáles son los datos que debemos de sumar? ¿Podemos sumar datos alternativos o de diferentes ubicaciones? ¿O cómo? Yo le decía, bueno, lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos ir dándole clic al número que vamos a ir utilizando, siempre presionando la tecla control porque los vamos a hacer alternos o los vamos a tomar de diferentes ubicaciones y vamos a escribir el signo más, ¿de acuerdo? El signo más, voy a sumar este otro dato, voy a sumar este otro dato, voy a sumar este otro dato y este último dato, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver si nos funciona la fórmula. Bien, aquí tenemos la fórmula. Ahí está el resultado, ¿de acuerdo? De igual manera, al sumar, igual podemos decir que vamos a sumar estos datos que están acá. Vamos a ver si tenemos un error. Vale. Miren, tenemos un error. Decimos que estamos utilizando desde la B27, ¿hasta qué celda dijimos? B27, B30. Bueno, observen la fórmula que ocupamos. Estamos marcando el rango de una sola vez. Entonces, para evitar errores, aquí lo tenemos. Fíjense bien. Y hay algo importante también que quiero decirles. Cuando nosotros estamos trabajando datos numéricos, es importante que
definamos el formato de cada celda. ¿De acuerdo? Definamos si va a ser general, número o texto. En este caso, se pueden corregir los errores si nosotros identificamos que alguna celda en especial no está dentro del rango específico. ¿Sí? No está dentro del rango específico. ¿Comprendemos? Entonces, regresamos esto y completemos el ejercicio. Ok, estamos acá en contar sí. Hagámoslo con texto, ayúdenme. Fabricio. Hola, tenemos 16 Hola. Participantes. Díganme, voluntario, ¿quién desea participar? Si fuera entonces contexto, cambiaríamos los datos numéricos por texto en primer lugar, ¿verdad? Así es. Esa fila ya no iría con números, sino sería texto y sería el mismo ejercicio que aplicó con los números. Así es, vamos a ver, estamos cambiando ahorita a texto, ¿de acuerdo? Vamos a ver, Francisco. Ok, ahí tenemos, ¿verdad? Tenemos en la celda José, Irma y Francisco. Y nos vamos a la fórmula. Bien, vamos a ver, dígame. Hay que quitar menor o igual a 10 y poner, por ejemplo, que cuente cuántas veces José se repite. Así es. Vamos a ver, José. Ahí lo tenemos. Bien. Entonces podemos hacerlo, ¿verdad? Solo me va a sumar cuántos José tenemos, ¿de acuerdo? Si yo completo esta matriz y toda esta tabla y la utilizo, entonces puedo utilizar la tabla, ¿de acuerdo? Puedo utilizar la tabla y que me cuente cuántos José encuentro. Generalmente esto funciona y lo utilizan las personas cuando están diseñando sus horarios, ¿de acuerdo? Comienzan y dicen, quiero saber cuántas asignaturas de SIG. Por ejemplo, tengo plasmado en mi horario de que cada día son 25 horas que se tienen que dar y van a ser, ¿qué? Unas 8 materias, imagínense. Y las van a distribuir en su horario. Entonces, lo que él quiere es indicar, va, que si la materia SIG, que es Sistema de Información Gerencial, debe tener plasmado en mi horario, no importa en cuál hora, debe tener 6, que la materia de, por ejemplo, inglés básico 1 debe tener 5, y le hace fácil identificarlo. Y no está haciendo lo siguiente. Este es un SIM, tenemos 1, aquí el día lunes ya no hay, aquí el día martes tenemos aquí otra, y así sucesivamente. Imagínense. En el área donde ustedes trabajan también lo pueden aplicar, ¿verdad? ¿Comprendemos esa parte? Esa es la función contar. Nos metimos a esa función contar, ¿verdad? Ahora nos vamos a sumar sí, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Sumar. Bueno, para sumar una simple suma, yo hago lo siguiente acá. Me voy al signo de autosuma. Vamos a tomar este spotlight. Ok. Si ustedes observan, yo puedo utilizar esta columna como referencia, ¿verdad? Columna C, desde la 10 hasta la 20. Entonces me ubico en esta sección acá, me ubico, y de repente voy a utilizar mi autosuma. Y le digo, ok, vamos a sumar esto. Y presiono Enter. Ignoro este dato, ¿de acuerdo? Ignoro este dato. Entonces automáticamente lo suma. Ahora, el sumar sí indica que le agregamos un ingrediente a nuestra fórmula. O sea, cuando decimos sumar sí es que lo vamos a sumar si dentro de esa matriz
o de ese rango o de esa tabla encontramos algún valor específico. Pero como es sumar, no me va a contar los elementos, me va a sumar los datos que estén y que cumplan esa comparación, ese valor de comparación. Aquí podemos ver, por ejemplo, estamos en sumar sí, voy a nuevamente a marcar la fila para que se nos sea más fácil identificar. Bueno, ahí lo tenemos, miren. Aquí dice 6. Y la función igual sumar sí dice que me va a sumar, oiga bien, me va a sumar aquellos que cumplan la condición o que el valor de comparación sea igual a 6, ¿de acuerdo? Y como estamos tomando esta celda, ¿qué pasaría si yo aquí escribo otro 6? ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaría si yo aquí escribo otro 6? Escribo otro 6. ¿Comprenden? Entonces lo que hace es sumar los que cumplen el valor de comparación, no la condición, sino el valor de comparación. De igual manera, puedo seleccionar la matriz para que haga la suma. Ahora, si yo quiero sumar la matriz, ¿qué tendría que hacer acá? Díganme. Yo quiero sumar, por ejemplo, todas aquellas notas que tengan 8, pero al mismo tiempo, a la hora de sumar todos los que tienen 8, quiero que salir de la duda con la función contar sí. Y ahí solo vamos a multiplicar 8 por el número de 8 encontrados en la matriz, ¿de acuerdo? Para ver si hemos aplicado bien sumar.sí, igual sumar.sí. Bien, ¿quién me ayuda? Sería modificar el rango, licenciado. Ok. Empezar de la C10. De la C10. Lo eliminamos. Eliminamos esta selección, ¿verdad? Sí. Y nos vamos a la matriz, ¿verdad? Vale, aquí tenemos este dato. Vamos a darle Enter. Observen. Tenemos que me va a sumar si los datos que están solo los que cumplan la condición de 6. Ahora veamos si lo está tomando en cuenta. Vamos a ver. Son 6, 6. Tenemos 6, tenemos 1. Bueno, no, hagámoslo de un solo aquí en contar sí. Ahora díganme aquí. Usamos este que tenemos el dato numérico. ¿Cómo aplicaríamos función contar sí para salir, para comprobar que sumar sí 36 está correcto? Sería nuevamente modificando el rango a toda la matriz, que en ese momento solo lo tenemos en la... Okay. Vamos a modificar el rango. ¿Verdad? Lo quitamos y seleccionamos el mismo rango, ¿verdad? Acá. Y modificar el... Aquí, ¿verdad? Sí, que sean iguales a 6. Excelente, el valor de comparación igual a 6. Presionamos Enter. Ahí estamos. 6 por 6. 36. Ahí estamos, ¿verdad? Así es como utilizamos la función sumar. Sí, ya lo hicimos con texto. Podríamos utilizar... Si tengo 2, 3 tablas, podemos utilizar lo que son los rangos también. Podemos utilizar las tablas. Más adelante le voy a mostrar que podemos hacer uso de rangos de celdas, ¿verdad? De rangos de celdas también. Para que si no manejamos un rango de selección, podamos mencionar un nombre dentro de un rango de celda. ¿De acuerdo? Ok, tenemos alguna pregunta y aquí tenemos la... Voy a seleccionar
PowerPoint. Aquí lo tenemos. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí lo tenemos. ¿Pueden ver la presentación? Disculpen. Sí, podemos, licenciada. Sí, sí, sí. Vale, entonces, acá tenemos F5 y nos vamos. Función. Este sumar conjunto lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver más adelante. Es porque no me quiero saltar ni quiero que nos confundamos en cuanto a los contenidos, porque fíjense de que, y se lo vuelvo a mencionar, es necesario que ustedes entren a la plataforma, que ustedes entren a la plataforma y que le vayan dando seguimiento, ¿de acuerdo? Que le vayan dando seguimiento para que vayan aprendiendo la parte del texto, la parte de la información. En este caso yo solo utilizo los ejercicios. Tenemos un ejemplo acá, dice sumar sí a dos, dos puntos del rango de la A2 hasta la A10 y que me sirva F1, ¿verdad? Para introducir, que me sirva como un input, como una celda de entrada y que luego me marque desde la C2 hasta la C10. Según esta tabla que tenemos acá, ¿cuál es la interpretación de la fórmula? ¿Hola? Sería que en la celda C1, las veces que el vendedor Juan ha sobresalido y el número de ventas que ha hecho. Ok, vamos a ver. ¿Qué más? Sumar sí a 2, a 10. Tenemos los nombres de los vendedores, ¿verdad? Buscamos el nombre del vendedor y nos va a lanzar justamente la suma de lo que esta persona ha vendido, ¿de acuerdo? Si podemos observar ahí, tenemos 6,583 y tenemos 7,000, ¿de acuerdo? Estamos hablando que sí, ¿verdad? Nos da efectivamente 20,259.0. ¿Estamos? Aquí lo que estamos haciendo es utilizando una matriz y estamos haciendo la búsqueda de los datos que queremos. Vamos a ver ahora Excel. Excel, sumar sí. Bueno, sumar sí. Bueno, aquí lo tenemos. Similar al ejercicio que tenían ustedes allá. En este caso yo tengo como título de campo vendedor, mes y ventas. Para este ejercicio, la celda F3, ¿verdad? La celda F3 va a ser nuestra celda de entrada, ¿verdad? Nuestra celda para que nosotros hagamos los registros, para que hagamos la búsqueda. En un sistema que algunos utilizan en las empresas, este podría ser como el módulo de consulta, ¿de acuerdo? De repente viene usted y fue a hacer la compra de X producto. Entonces, usted se llama Julio y le dice, mire, fíjese que yo vine que el año 2021, dice, el año 2021 vine a hacer una compra de 456, pero me parece ser que compré un material que se me escapan las características. ¿Cree que me hace el favor de consultarlo? Lo consulta y perfectamente se lo da. ¿De acuerdo? Vale, entonces, como esta es mi celda activa, yo necesito saber de mi vendedor, Ernesto, cuánto es la venta, las ventas que él hizo. Y con esta cantidad que ustedes ven ahí de 378,491, Lo ha sumado de todo esto, miren, observe. Yo estoy acá en la fila A3, columna A, fila 3, y me voy hasta donde tengo todos los registros.
tengo hasta la fila 119, ¿de acuerdo? 119. Ahí podemos ver que ha comprado, por ejemplo, este cliente. Vamos a ver, por ejemplo, aquí teníamos a Irma y pegamos, copiamos el cliente Irma, ¿verdad? Para indicar cuáles son las ventas que hizo durante el año este cliente. Entonces, yo ya tengo la matriz seleccionada. Borré en mi celda activa, borré el nombre de Ernesto. Ahora yo necesito buscar si tenemos una cliente que se llama Irma y cuánto fue la compra que ha hecho. Imagínense que usted entre el año dice, por la compra anual, así como cuando ustedes con frecuencia van a comprar algo, de repente en diciembre le regalan su Navidad, ¿se han fijado? ¿Hola? Sí. Entonces aquí vamos a hacer de caso que si un cliente en el año ha realizado compras en nuestra almacén, en nuestra tienda, que llegan a unos 900 o 1000 dólares, le vamos a regalar un premio, ¿de acuerdo? Le vamos a regalar un premio y fácilmente la buscamos. Y me dice, mire, ¿y no me van a regalar el premio a mí? Pues fíjese que no sabemos la verdad de cuánto es la compra que usted nos ha hecho en este año 2022. Regáleme su número, dice, ¿verdad? Ya no lo buscaríamos por medio del nombre, ¿verdad? Sino que lo buscaríamos por medio del DUI, ¿de acuerdo? Y automáticamente encontraríamos si esta persona efectivamente nos ha hecho compras de hasta 1000 dólares, ¿de acuerdo? Utilicé esta cantidad de registro porque, si recuerdan, vamos a hacer esto mismo. Voy a seleccionar todo esto y lo voy a borrar simplemente de acá. Porque en los ejercicios que hemos venido practicando solo utilizamos esta cantidad de información, ¿se han fijado? Pero igual, la magnitud de los datos no tiene nada que ver si puedo aplicar una función o no la puedo aplicar. La cosa es que si ustedes van a utilizar estas funciones, deben de saber bien claro cuál es la estructura de la tabla, ¿de acuerdo? Y en este caso, saber cuál es la posición o las coordenadas de la ubicación de los campos para hacer la búsqueda. Entonces acá tenemos la fórmula. Sumar sí, en el rango desde la A4 hasta la A13, yo inserto dentro de la celda input un nombre que tiene que ver dentro de mi tabla. Entonces, que me lo vaya a buscar y me muestre, oiga bien, me muestre el resultado que está dentro del rango desde la C4 hasta la C3. ¿De acuerdo? ¿Comprendimos esa parte? Si sí, yo necesito ir buscando más características, voy a hacer de caso que voy a copiar esta fórmula acá. Voy a copiar esta fórmula, permítame. Esta fórmula acá. Ahora necesito, fíjense bien, que a la hora de escribir Irma, que es nuestro cliente, yo necesito que me muestre las ventas y que me muestre otro dato. En este caso, puede hacerlo de... el resultado que me dé aquí no es que me va a aparecer 2021, enero, febrero, agosto, tampoco, ¿de acuerdo? Porque no hay que perder de vista que es sumar sí. En cambio, cuando entremos a la función buscar, por medio de un dato podemos encontrar todo lo que se refiere al cliente. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos las ventas y vemos el mes, entonces en buscar sí podemos utilizar una celda que me permita hacer la búsqueda y me muestre todo el registro de una base de datos del cliente que estoy consultando. Bien, ¿comprendimos esa parte? Hola. Sí, ya. Bueno, no sé si vamos un poquito rápido. Me parece ser que trabajamos esta tabla el día de ayer. ¿Recuerdan? No, eso no. Bien,
Vamos a ver, aquí tenemos una tabla y entramos ahora a la función buscar, ¿verdad? Nos vamos ahora a PowerPoint y vemos nuestra presentación que nos indica de lo que es buscar. Aquí la tenemos. Miren, es importante, vuelvo a mencionar, es importante que ustedes conozcan la sintaxis de la función y que conozcan cómo es que trabajan esta. Bueno, el objetivo para esta función es que ustedes apliquen la función buscar, ¿de acuerdo? Buscar en las tablas de Excel. Cuando necesite buscar en una sola fila o columna y encontrar un valor desde la posición en una segunda fila o columna, y hacemos esto, miren, tenemos esta tabla acá. Tenemos esta tabla, tenemos en la columna B, tenemos los números de artículos o códigos, tenemos los nombres descriptivos del artículo, el precio, el estado, y aquí utilizamos una celda input. Acá va a ser nuestra celda input, y aquí sería el valor que nos estaría arrojando de lo que estaríamos buscando. Voy a mover esto para acá. Y seguimos aquí. Hay dos formas de utilizar buscar, la función buscar. Una de ellas es la forma vectorial y la forma de matriz. Quienes han trabajado la plataforma pudieron haber encontrado esta información. La forma vectorial de buscar busca en un rango de una fila o una columna denominado vector, un valor y devuelve un valor desde la misma posición, ¿de acuerdo? La sintaxis, ¿verdad? La tenemos acá y aquí también tenemos la otra forma de buscar. ¿Cuál era la primera? ¿Cuál era la primera? Hola, José Torres, ¿cuál era la primera? ¿Cuál era la primera forma de buscar? Blanca, sí, concentrada en la clase, ¿verdad? Sí, por medio de un vector. Así es, alguien estaba hablando, disculpe. Sí, correcto, las dos formas para utilizar buscar es por medio de vector, de un vector, y por medio de matriz. ¿Qué es una matriz para ustedes? Alexandra, ¿qué es una matriz? Hola. Voluntario, ¿qué es una matriz? Para mí sería la tabla en su totalidad, la matriz. Así es, esa sería la tabla, ¿de acuerdo? Entonces, la sintaxis sería buscar el valor buscado, el vector de comparación y el vector de resultado, es decir, la sección de la columna en donde podría estar el resultado que estamos buscando acá, ¿verdad? El vector de comparación. Ahora nos vamos a la parte de... Nos vamos a la parte de Excel y vamos a ver cómo funciona la fórmula. Vamos a Excel. Ok, nos vamos a Excel. Lo vemos ahorita, ¿verdad? Ay. El agua. Bien. Aquí lo tenemos, observe. Tenemos el número de artículo, tenemos el nombre del artículo, tenemos los precios, el estado y la sucursal. Entonces, yo necesito utilizar una celda de entrada, ¿no? Yo necesito utilizar una celda de entrada acá. En este caso sería, ¿qué celda es? La G2. Correcto. En la G2. Entonces,
Yo solamente hago una entrada de lo que necesito saber y automáticamente me estaría yendo a buscar el resultado haciendo la comparación del dato que estoy solicitando. ¿De acuerdo? Eso es en vectores. ¿Hola? Eso es en vectores. Eso es en vectores. Yo estoy manejando rangos de celda, vectores. En el caso, puedo utilizar la matriz, que luego vamos a verlo, ¿de acuerdo? Por medio de esta, vamos a colocar acá. Ok. Vamos a buscar. Permítame acá buscar. Permítame. Vaya, verifiquemos ahora dónde es que hemos agregado. Ok, aquí lo tenemos. Ahí tenemos igual buscar. ¿Buscar qué? Según la sintaxis, ya me la podría decir. Sí, tenemos buscar en la G2, o el dato que está en la G2, en ese caso la A003. Correcto. Asociarlo en las... en el rango de la A3 a la A10, que es donde tenemos los números de artículo, y que nos ponga la información que se encuentra entre la B3 y la B10 asociado a la información de G2. A la búsqueda que estamos haciendo, excelente. Quiere decir aquí que si yo necesito, imagínense que esta tabla tuviese, ¿qué? Unos 10 campos, quiere decir que yo estaría utilizando la función buscar las veces que yo quiera y según los datos que yo quisiera que me presentara en mi tabla, ¿de acuerdo? En mi tabla. Algunos dicen, bueno, depende, si vas a hacer la consulta por código, lo vas a hacer la consulta por nombre, ¿de acuerdo? En este caso yo introduzco lo que es A003 y aquí pues yo tengo que escribir los títulos de las celdas que yo necesito trabajar, ¿de acuerdo? Para este caso, solo introduzco el código y le digo que acá quiero que me despliegue el nombre del artículo, el precio, el estado y la sucursal. ¿Comprendemos esa parte? Sí. Vale. ¿Alguna duda para avanzar? Fíjense que a mí me gustaría, les presenté mi número. Según el trabajo de ustedes, ¿cómo aplicarían esta función buscar, cómo es que la aplicarían ustedes según lo que se desempeñan, ¿verdad? Esta es buscar, simplemente buscar, no buscar V ni buscar H. Si alguno de ustedes puede hacerlo, pues me lo puede enviar, ¿de acuerdo? Ok, ahora después de buscar, vamos a buscar V. En este caso de buscar V, se refiere de que nosotros vamos a buscar los datos que estén en forma vertical, ¿de acuerdo? Los que tenemos en forma vertical. Vamos a ver ahora. Y veamos si son similares o cuál es la diferencia. En este caso, yo utilizo la función buscar, la tenemos acá, buscar VB14, fíjense bien, B14, y luego utilizamos la B14, vamos a ver cuál es la B14, es esta, va a ser mi celda input, y aquí necesito un valor. En la B14 yo voy a introducir un valor que me lo tiene que buscar dentro de la A5 hasta la F9, ¿de acuerdo? Entonces estamos buscando en una matriz. ¿Comprendemos? Sí. ¿Qué tenemos, ¿qué tenemos en la F9? ¿Qué tenemos en la F9? Vamos a ver. La C799. Vamos, aquí tenemos. Aquí tengo. La nota 3 del número 10. Vaya, utilicemos esta. El otro porque estamos fuera de rango. Ok, B14, ¿de acuerdo? B14,
buscar de 14 a 6 hasta la F10. Vamos a 6. Como no es nada. ¿Verdad? Hasta la F10. Hasta acá, ¿de acuerdo? Estoy dejando afuera este, ¿de acuerdo? Ahora regresemos acá. Luego, ¿qué va a hacer? Vamos a ver. Vamos a ver la interpretación de parte de ustedes. Hola. Sí, ahí está. El rango está, nos está agarrando toda la matriz, por eso nos está mostrando la información y nos sale con el no aplicable. Sí. Cuando yo presiono F2, me doy cuenta que el valor donde está el código de guión 234 no lo estoy tomando en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Hola? Sí, correcto. Lo tomo desde la A5 hasta la A9, quiere decir que me estoy quedando sin este dato. ¿Hasta cuánto sería aquí entonces? Hasta la F10 tendría que ser. Ok, F10. Ahí estamos, ¿verdad? Quiere decir, fíjense bien, que lo que busca de la B14, de la A5 hasta la F10, me busca en la matriz. ¿El qué? El dato input de la celda que está en la B14. ¿Y qué más me está mostrando? Vamos a ver. La columna 3, que sería la asignatura. La columna 3, así es. Entonces, si yo en esta asignatura era así, entonces me lo cambia automáticamente, ¿de acuerdo? Por eso es que hace la búsqueda vertical. Se recomienda que los valores que se buscan deben estar hacia la derecha. ¿De acuerdo? Hacia la derecha. Vamos a ver. Ahora yo necesito conocer la nota 1. La nota 1. Vamos a ver. Voy a borrar acá. ¿De quién quiero conocer la nota 1? ¿De cualquiera de los códigos que ingrese o de cualquiera de los nombres que ingrese? ¿Cómo sería la función aplicada aquí? Para la sintaxis de la fórmula sería el igual, buscar V. Igual, buscar V. Ajá. De ahí seleccionamos la celda input que vamos a utilizar, que siempre sigue siendo la B14. Correcto, D14. Ahora, multicoma, ¿verdad? Sería la B14. Excelente, aquí me estoy equivocando. ¿Vieron la estructura de la sintaxis, verdad? Sí. Vale, ahora. Punto y coma a seleccionar el rango de la matriz que vamos a utilizar. Ok. ¿Cuál sería? De la A5 a la F10. Ok. Quiere decir que si yo me extiendo desde la A5 hasta la F12, si agrego más registros, me lo va a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más? Punto y coma. Punto y coma. Ahora, la columna en la cual vamos a buscar el valor, que sería la nota 1, es la columna 4. Columna 4. Ok. ¿Qué más? Punto y coma. Y si queremos que sea un valor exacto o un aproximado, entonces usualmente se utiliza el exacto, que es falso. Falso. Y cerramos. Y cierro. Ok. Vale. Veamos ahora, ¿tiene algún dato el registro del código D234? No, para la nota 1 no tiene. Vamos a ver, este joven, vamos a hacer de caso que, vamos a decir, permítame, quiero un nombre aquí, Blanca, vamos a ver. Ok, Blanca.
Esta es la estudiante Blanca y resulta que en su nota 1 ella se sacó 10. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el resultado. ¿Hola? Sí, ya nos muestra el resultado. Ahí está. Fácil, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Entonces, miren, aquí lo más importante es de conocer la sintaxis. Ahí nos vamos todo. Cuando nosotros utilizamos la sintaxis, comenzamos a marcar y hasta subrayar, ¿verdad? Voy a escribir aquí este signo y luego igual. Voy a decir buscar. Buscar, primeramente, decimos la celda activa. Pongámosle que sea la E2. Luego el rango de datos, ¿de acuerdo? Desde la E4 hasta la F10, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a buscar? El número de columna y que el valor sea exacto, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando utilizamos esto? Comenzamos a identificar cada parte de la sintaxis, ¿verdad? Que sería buscar V. La manera de que nosotros aprendamos a utilizarlo es así, ¿verdad? De esto me recuerda cuando se utilizaban los sistemas operativos modo comando, ¿de acuerdo? Modo comando. Y el modo comando nada que ver de Windows 10, Windows 8, Windows 7, Millennium, Windows XP, Windows 3.11, nos vamos solo a MS-DOS. Y usted aquí lo que tenía que hacer era aprenderse las instrucciones, las sentencias por medio de la sintaxis, la estructura sintáctica de los comandos. ¿De acuerdo? El que manejaba eso, ya no digamos Windows, ¿verdad? Nada que ver. Ok, si estamos claros en esto, nos vamos al siguiente ejercicio. En este ejercicio, si ustedes pueden observar acá, en este ejercicio tenemos una celda input que es esta, ¿de acuerdo? Que es la C15. Y en esta celda input, lo que yo necesito es que me lance el valor que estoy buscando. ¿Qué dice mi función buscar? Vamos a ver. ¿Qué dice mi función buscar? Me ubico acá. Yo estoy jugando con las herramientas de Zoom, por eso es que la matriz. Aquí tengo Suzuki y aquí tengo buscar. ¿Cuál es mi celda activa? ¿Es la C15 o la D15? La actúa en la de 15, que es la que tiene seleccionada. Okay. Vale, vamos a ver. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos en la D15. Y aquí yo escribo dev, ¿verdad? Y me dice el valor de existencia. ¿Qué me puede decir? No se le escucha, licenciado. ¿Hola? No se le escuchaba. Vaya, yo quiero que me expliquen qué es lo que intenta hacer la función buscar V. Profe, disculpe que lo interrumpa. Debo salir de clase para poder entrar a la otra. Quería saber si sube esta clase a YouTube para poder ver la parte que no voy a ver ahorita. Sí, fíjense que las clases están subiendo a YouTube en inglés corporativo. Ahí pueden ver varias clases también y va a estar esta también. No hay ningún problema. Ok, entonces me despido y gracias por todo. Pasen buenas noches y pues mañana veo el resto que me faltó. Excelente, buenas noches. Estamos casi, de hecho ya estamos a fin del tiempo. Solo quiero que me expliquen esto rápidamente. Esta es mi celda input y esta es la función buscar V. ¿Quién me la explica?
Hola. Aquí la fórmula. Perdón, dale, Fabricio. No, dale, dale. En base a la fórmula que tenemos ahí, es buscar en la celda input la C15. Es el dato que se ingrese ahí en el rango de la matriz de la A5 a la B12 y nos muestra el valor que está en la columna 2, que sería el valor de existencia que se tiene y que sea exacto la información que voy a buscar en base a la celda input. Excelente. Entonces es fácil, ¿verdad? La función buscar V lo que hace es que nos muestra la información que está dentro de las columnas, dentro del rango de datos que estamos buscando y que nos lo muestren. Para este caso, ustedes pueden estar trabajando una matriz con mayor cantidad de campos. Bueno, vamos hasta acá en Excel y aquí está. Entonces activamos la barra horizontal y podemos ir viendo qué más campos vamos a seguir trabajando. ¿De acuerdo? Yo creo que este es un poquito más fácil, ¿verdad? Vuelvo a la explicación y lo que sí siempre les sugiero y no lo olviden es que deben de conocer la sintaxis. Cuando ustedes conozcan la sintaxis, pregúntense, bueno, ¿puedo utilizar una o dos matrices para hacer una búsqueda? Le vamos dando un poquito de mayor complejidad a los ejercicios, ¿de acuerdo? Puede ser de que yo tenga esta tabla, tengo otra tabla acá. Puede ser que tenga otra tabla por acá y ya no va a ser la columna 2, va a ser la columna 20, un ejemplo. Pero va a depender lo que ustedes estén buscando. Al final vamos a ver si estas sesiones o este curso de Excel llegamos a terminar con macros, ¿verdad? Bueno, espero que hayan comprendido, ¿de acuerdo? Me interesa bastante la participación de ustedes, aunque a veces uno por el tiempo, a veces nos extendemos, pero es mejor dejar las cosas bien entendidas para ustedes y darle la participación para que interactuemos. Si hay aprendizaje, pues qué bueno, de eso se trata el objetivo, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿A dónde le mandamos el ejercicio? Por un momento ninguno, licenciado. Excelente. Vaya, yo les voy a aplicar aquí 7396-7934. En este caso, así de manera muy personal, si ustedes quieren, por ejemplo, que yo revise el trabajo de ustedes o si ustedes le han buscado un poquito más de complejidad, ¿verdad? Y ya lo modificaron según lo que trabajan. Este es mi número de teléfono. Hubieron como dos estudiantes que ya me mandaron unos ejercicios de lo que han estado haciendo, ¿de acuerdo? O si tienen alguna consulta, igual. Bueno, entonces, si no tenemos ninguna pregunta, espero hayamos dado a comprender para todos ustedes y nos estaríamos viendo el día de mañana con la función buscar H, ¿de acuerdo? De acuerdo, licenciado. Ok, es un gusto para mí. Pasen muy buenas noches. Nos vemos mañana. Igualmente, hasta mañana. Igualmente, licenciado, hasta mañana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas.